Bueno, chicas, como me habéis pedido algunas, queríais que hiciera el vídeo de la ballenita, que hago de llavero. En realidad ya sabéis y os lo he explicado que el patrón no es mío. Aunque yo he hecho algunas variaciones, el patrón no es mío. Pero como tampoco sé quién es el dueño original de ese patrón, no he podido pedir permiso. Yo voy a hacer el vídeo de cómo yo lo hago. Si os sirve de ayuda, pues bien. Si alguien se siente molesto por ello, pues nada, pueden escribírmelo en el comentario y yo borraría este vídeo. Mientras tanto, pues vamos a hacerla y nada, empezamos. Vamos a necesitar dos colores de hilo. Yo voy a utilizar este rosa palo para la parte de arriba y este blanco para la pancita. También vamos a necesitar aguja de 1,75, la voy a utilizar yo. Así que tenéis que escoger el gancho que queréis y la lana adecuada a ello. Vamos a necesitar nuestra tijera. Vamos a necesitar dos ojitos de seguridad con sus correspondientes partes traseras, ¿vale? Para que no se salgan. Un cortalambres, ya os explicaré para qué. Un ganchito para no perdernos en las vueltas. Una aguja lanera. Las podéis utilizar con punta redonda o con punta fina. Yo tengo esta. Y un mechero, que también os explicaré después para qué es. Bueno, pues vamos a empezar. Yo aquí no voy a explicar lo que son puntos bajos, puntos altos, nada de eso, porque en realidad hay muchos canales que desde el principio te explican punto alto, punto bajo, punto doble. O sea, yo voy a utilizar una técnica sencilla y según lo vayáis viendo, pues yo creo que os va a ser fácil de hacer. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Empezamos con el color del cuerpo. Yo he cogido esta rosita. Vamos a hacer un anillo mágico. Espero que se vea bien, porque es que es la primera vez que voy a hacer un vídeo así. Hacemos el primer punto de agarre. Sacamos y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Cogemos la hebra pequeñita, tiramos un poco y vamos a ver que la otra se va encogiendo. Esa que se va encogiendo es la que hay que coger de ella y sacarla. La sacamos por completo y tiramos. Se cierra el anillo. Estas vueltas son seguidas. Por lo tanto, no hay que hacer punto deslizado. Vamos a ir directamente a la primera cadena, que sería esta. No sé si lo veis bien, esta. Metemos la aguja, tiramos de la hebra larga, escondemos la pequeña entre los dedos y
En esta vuelta, que sería la segunda, vamos a hacer seis aumentos. Seis aumentos. Aumento es dos puntos en el mismo punto. Por lo tanto, vamos a hacer seis aumentos. Un punto, dos puntos, un aumento. En el siguiente, otros dos puntos. Uno, dos. Ya tenemos dos aumentos. En el siguiente, otros dos puntos. Ya tenemos tres aumentos. En el siguiente, otros dos puntos. Ya tenemos cuatro aumentos. En el siguiente, otros dos puntos. Cinco aumentos. Y en el último, otros dos puntos. Uno y dos. Hasta aquí ya estaría hecha la segunda vuelta. Ahora, yo os recomiendo que como son todas seguidas, las vueltas, que no hacemos el punto deslizado, sacamos, hacemos cadeneta, ni nada de eso, sino que seguimos tejiendo alrededor, vamos a hacer el primer punto de la tercera vuelta. Primer punto. Cogemos nuestro ganchito y lo marcamos. Y ahora ya sí podemos tejer sin miedo. Esta sería la tercera vuelta, ¿vale? Vamos a empezar con la tercera vuelta, que de hecho ya hemos empezado con un punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. En el siguiente, un punto. En el siguiente, un aumento. Y así vamos a hacer la vuelta entera. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Así toda la vuelta entera. Vaya, quería poner la pausa, pero no sale. Pausa. Bueno, ya hemos llegado al último punto, que nos tocaría un aumento. Y con este aumento hemos terminado la tercera vuelta. En esta tercera vuelta tenéis que contar que os hayan quedado 18 puntos. Ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. La cuarta vuelta son un punto, marcamos, dos puntos y en el siguiente un aumento. Pues así vamos a seguir toda la vuelta. Dos puntos bajos y dos aumentos. Dos puntos bajos, dos aumentos. Dos puntos bajos y dos aumentos y un aumento. Espero que no, que os lo esté explicando bien, porque tampoco soy muy buena, vamos. Bueno, ya he llegado a la final de la vuelta 4, con la cual voy a terminar con un aumento, que son dos puntos bajos en el mismo punto, y esta vuelta ya está finalizada. Se me ha olvidado comentaros que para los materiales también os va a hacer falta un poquito de vellón, o no sé cómo la llaman también, mira, guano,
algodón sintético, vamos, para relleno de los muñecos, ¿vale? Muy poquito, os hace falta muy poquito. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la vuelta 5, 6 y 7. Son tres vueltas que son los 24 puntos que tenemos ahora mismo. 5, la vuelta 5 serían 24 puntos, la vuelta 6 serían 24 puntos y la vuelta 7 otros 24 puntos, todos enrededor. Así que lo hago y nos vemos ahora. Ya he hecho la vuelta 5 y así es como va quedando. Ya va cogiendo un poquito de holgura, ¿veis? Para que se vaya redondeando hacia arriba. Bueno, voy a hacer la vuelta 6. Ya he hecho la vuelta 6, ¿veis? Ya va quedando como un cacito. Y vamos a hacer esta última vuelta. Ya sabéis, 24 puntos sería vuelta 7. Ya he terminado la vuelta 7. Llegados a este punto, ahora lo que vamos a hacer es la colita de la ballena, ¿vale? Así que prestad mucha atención. Vamos a hacer un punto bajo, ¿lo veis? Aquí quedan como las dos cadenitas, ¿no? Tenerlo muy presente para luego. Estar pendiente de estas dos cadenitas donde sube la cadena del punto. Bueno, ahora vamos a hacer desde aquí 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos en la segunda cadena, vamos a hacer un punto alto. Un punto alto es meter, sacar. Bueno, lo voy a explicar bien por si acaso. He dicho que no iba a explicar, pero lo voy a explicar. El punto alto es, cogemos hebra, enrollamos. En el segundo punto, metemos la aguja, sacamos hebra y nos quedan en la aguja tres arquitos. ¿Los veis? Ahora cogemos hebra, sacamos dos arquitos, cogemos hebra, sacamos dos arquitos. Esto es un punto alto. Vamos a hacer otro punto alto en la siguiente cadeneta. Cogemos hebra, metemos, sacamos, nos quedan tres. Cogemos hebra, sacamos dos, cogemos hebra, sacamos dos. Ya tenemos dos puntos altos. En la siguiente vamos a hacer otro punto alto. Así que cogemos hebra, metemos, sacamos, nos quedan tres, cogemos hebra, sacamos dos, cogemos hebra, sacamos dos. Ya tenemos los tres puntos altos. ¿Os acordáis de las dos cadenas que os comenté? Ahí vamos a hacer un punto. Cogemos las dos hebritas estas, esta y esta, y hacemos como un deslizado, un punto deslizado. Sacamos por las dos hebritas y sacamos por el último punto que hicimos. Ya tenemos una colita hecha. En el mismo punto de donde hemos sacado las cadenas, hacemos un punto bajo.
Y volvemos a sacar otras 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a hacer los 3 puntos altos. Los 3 puntos altos. Así que cogemos hebra, en la segunda cadena metemos, sacamos hebra, tenemos 3. Cogemos hebra, sacamos 2 puntitos y con hebra sacamos los 2 puntitos. Cogemos hebra y vamos a la siguiente cadena. Sacamos y nos quedan 3. Cogemos hebra, sacamos 2, cogemos hebra, sacamos 2. Y ahora vamos a por el tercer punto alto. Cogemos hebra, metemos en el siguiente punto, sacamos, cogemos hebra, sacamos 2 puntos, cogemos hebra, sacamos 2 puntos, ya tenemos nuestros 3 puntitos. Y nos vamos a las dos. A los dos montañitas que teníamos al principio, como en el otro lado, se llama punto pico, ¿vale? Y hacemos un deslizado. Sacamos por las dos montañitas y sacamos por el último punto que hemos hecho. Ya tenemos la colita de la ballena. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en los siguientes puntos. 1, 1, 2 y 3. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y sacamos, acordaros que aquí se ve el punto pico que vamos a hacer después, 1 y 2, ¿vale? Y hacemos tres cadenas. Perdonadme, es que estaba un poco incómoda. 1, 2 y 3. Y nos vamos a ir a hacer el punto deslizado en las dos montañitas donde hemos sacado la primera cadena. Cogemos hebra, sacamos y volvemos a sacar por el punto. Ya tenemos una aleta. Ahora nos vamos a recorrer 14 puntos. Así que nos vamos al siguiente punto y hacemos 1, punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el siguiente punto vamos a hacer otro punto bajo. Ahí acordaros dónde están los dos puntitos para hacer el deslizado. Subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y hacemos el punto pico. Metemos por las dos montañitas, sacamos y volvemos a sacar por el punto que teníamos haciendo el deslizado. Y ya tenemos la siguiente aleta. Y ahora hacemos 1, 2, 3,
Y aquí en el cuarto punto, ¿ves? Las aletas y la colita. Ahora, en el último punto que nos queda, lo que vamos a hacer es el cambio de color, ¿vale? Y hay que tener mucho cuidado porque ahora vamos a trabajar por la parte de atrás del punto. No sé si lo vais a ver bien. Esta sería la parte de adelante y esta la parte de atrás. Para hacer el cambio de color, vamos a meter la aguja por la parte de atrás, sacamos hebra y cogemos nuestro hilo para la pancita. Y en vez de sacar la hebra para terminar el punto de este color rosa, pues vamos a coger el blanco y sacamos. Ya tendríamos el último punto de esta vuelta. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Pues vamos a ir por la parte de atrás y tenemos que hacer los 24 puntos que teníamos. Por la parte de atrás, por la parte de atrás de las cadenas y en color blanco. Así que tenéis que buscar dónde está la colita, los dos puntos que hemos utilizado y hacer el punto y así los 24 puntos. ¿Vale? Pues ahora nos vemos. Bueno, también comentaros que cuando estéis haciendo ya esta vuelta de 24 puntos por la parte de atrás del punto, aprovechéis, porque ya podéis cortar hebras para no tener tanto hilo, cortáis. Y según vais haciendo el punto, vais escondiendo la hebra. Se hace así. Tenéis las dos hebritas. Aquí estaría el punto, ¿le veis? La parte de atrás. Es que no sé cómo ponerme para que veáis. La parte de atrás del punto. Cogemos hebra teniendo las otras dos hebras por encima. Sacamos hebra. Y ahora, al volver a coger hebra, notaréis que se quedan los dos hilitos atrapados en el punto. Cuando llevéis 4 o 5 puntos ya atrapando las dos hebras, ya podéis cortar, que ya sí que no se deshace. Es lo que hago yo, hago 4 o 5 puntos, metiendo las dos hebritas por el medio de los puntos. Lo que sí hago antes de cortar es estirarlos lo más posible y cortar. Y ahora ya os queda todos los demás puntos solamente con vuestra hebrita blanca. Esta es la del medio, ¿vale? Esta es la que nos va a servir luego para asegurar, para poner una cadena para el llavero. Para muchas cosas nos puede servir. Por lo tanto, yo no aconsejo de cortarla. Si queréis que os moleste lo menos posible, lo que sí podéis hacer es meter por el agujerito del centro la aguja, enrollar el hilo como si fuera un punto. A ver, pues se explica muy bien, pero luego tampoco se hace. Y lo sacáis. Y va a tener la misma finalidad porque sirve para seguir cerrando bien el punto, ¿vale? Pero así os molestaría menos. Y ahora ya con la parte complicada. Tener paciencia porque detrás de la aleta tenéis que sacar un punto. Igual que en las colitas habéis tenido que sacar tres puntos, pues con paciencia, ¿vale? Y nos vemos al finalizar la vuelta de 24 puntos, repito, por la parte de atrás del punto. Bueno, chicas y chicos, así quedaría la vuelta número 9
con los 24 puntos alrededor por la parte de atrás del punto, ¿de acuerdo? Y ya veis que va cogiendo forma. Es una monería, la verdad. Es una monería con sus aletas. Si las aletas las queréis hacer un poquito más grandes, que a mí se me ha olvidado, podéis hacer, aquí hemos hecho tres, podéis hacer cuatro o cinco cadenas, ¿vale? Simplemente que no hace falta hacer los puntos altos que hemos hecho en la colita. Pero sí podéis agrandarla también un poquito más según vuestro gusto, ¿vale? Ahora, antes de comenzar con las vueltas de la pancita, lo que sí vamos a hacer va a ser colocar los ojos de seguridad. ¿Por qué? Porque luego sería súper incómodo. Los ojos son en proporción a la ballena bastante grandes para que llamen la atención. Entonces sería muy incómodo de terminar. Bueno, ¿cómo pongo yo los ojos a la ballena? Yo me fijo en la aleta, ¿vale? De la aleta cuento un punto para adelante, hacia el hocico. Desde ese punto cuento otro punto, dos puntos. Cuento dos puntos al lado de la aleta y me subo un punto para arriba. Sería uno, dos y uno para arriba. Y aquí le pongo yo el ojito. Metemos el ojito de seguridad. Como es tan chiquitito, a veces cuesta un poco. Pero vamos, que por eso son de seguridad también. Metemos el ojito, le apretamos bien para que luego quede aquí bien. Le ponemos su contra chapa, que la llamo yo, que es su arandela de seguridad en realidad. Y ahora vienen las dos herramientas que os dije que os explicaría para qué. Bueno. Pues una es esta, con lo cual vamos a cortar el resto que sobresale del ojo. Y esta, que es el mechero. Mucho cuidado, por favor. Cogemos el material, dejando a la vista lo que es esto, todo lo que es la parte de atrás del ojito. Cogemos el mechero y quemamos. Quemamos y aplastamos seguidamente muy rápido para que se quede sellado. Y ahora ya sí que no hay peligro de que se salga. ¿Por qué le corto la parte de atrás del ojo? Porque luego, si lo dejas, al rellenarlo con la espumita, se desfigura muchísimo. Entonces yo lo corto y se queda más redondito. Pero esto es al gusto, ¿vale? Así que ahora vamos a poner el otro ojo del otro lado. E igual, contamos. Esta es la aleta. Un punto, dos puntos, un punto arriba. Y ahí iría el ojo. Cogemos el ojito. Lo volvemos a poner. Con cuidado. Con paciencia. Lo metemos bien, bien apretadito. Ponemos su contrachapa. Estos ojitos de seguridad yo los he comprado en Amazon. Por lo tanto, tampoco es que sean de muy buena calidad, pero tampoco los he encontrado mejores, ¿eh? Entonces, algunos hay que recortar algunas partes sobrantes. No tengáis miedo, lo cortáis sin más, ¿vale? Y os va a seguir sirviendo. Ponemos la parte de atrás,
ajustamos bien, cogemos cortalambre, cortamos lo que sobra, quemamos y aplastamos seguidamente. Ya está. Esto ya va cogiendo colorcito, ¿eh? Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta 10. La vuelta 10, aquí vamos a hacer otra cosa. Metemos nuestra aguja, cerramos bien el punto, buscamos el primer punto y vamos a hacer lo siguiente. Ya por la parte entera, ya no por la parte de atrás, sino por la parte entera del punto, hacemos un punto bajo, lo señalamos En el siguiente punto hacemos otro punto bajo. Son dos. Dos puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una disminución. La disminución es cogiendo del siguiente punto la parte de adelante. Si antes hemos trabajado por la parte de atrás, ahora vamos a coger la parte de adelante de un punto y la parte de adelante del punto siguiente. ¿Veis? Cogemos hebra, sacamos, es un poquito, sacamos y sacamos. Ya hemos hecho una disminución de punto bajo. Tenemos dos puntos, el punto normal bajo y la disminución de punto bajo. Y así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Un punto bajo. Dos puntos bajos. Y una disminución. Cogemos hebra, sacamos y hacemos este puntito. Y así vamos a ir hasta alrededor de toda la vuelta. Ya he llegado al final de la vuelta, me quedan estos dos puntitos, que es la disminución. Vamos a hacerla. Ya sabéis, cogéis la parte de adelante del punto, la primera parte del siguiente punto, cogemos hebra, sacamos y cerramos el punto. Bueno, pues hemos terminado la vuelta 10. Y ahora vamos a hacer la vuelta 11. La vuelta 11, quitamos el enganche, es un punto bajo, hacemos un punto. Lo marcamos. Y una disminución, ya sabéis. Un punto por delante, otro punto por delante. Cogemos hebra, sacamos hebra y cerramos el punto. Un punto bajo normal. Punto bajo. Una disminución. Punto por delante, punto por delante. Cogemos hebra, sacamos y cerramos el punto. Y así toda la vuelta. Un punto, una disminución. Un punto y una disminución.
y nos van a quedar 12 puntos. Así que vamos a ello. Bueno, pues ya hemos terminado la vuelta número 11. Como veis, ahora nos tienen que quedar 12 puntos, ¿vale? Hay gente que hace 6 disminuciones, ¿vale? Y se comen los 12 puntos y se queda el agujerito más pequeño. Pero yo lo que hago ahora en este momento es rellenarlo. Yo lo relleno. Os armáis de paciencia para llenarlo, que quede bien llenito. Tampoco mucho, que se abren los puntos según la lana que utilicéis, porque podéis utilizar cualquier lana, algodón, perlé, sintético, o sea, cualquier lana, ¿vale? Hay unas que se abren más que otras, claro. Y si es para un llavero, pues con el roce, pues se van deformando un poquito. Yo esto que estoy utilizando ahora mismo es acrílico, ¿vale? Es 100% acrílico y me está dando muy buenos resultados. Es para la gente que es alérgica, hipoalérgico, o sea, recomendadísimo. Me encanta. Es más, estoy trabajando en otros proyectos y lo estoy utilizando, ¿vale? Porque la gente tampoco está dispuesta a que se les cobre más por otro material. Entonces, esta es mi opción para las cosas económicas, ¿vale? Ahora mismo es que no lo tengo a mano, si no os enseñaba la marca, ¿vale? Pero vamos, que lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿vale? Cualquier acrílico que esté recomendado para la gente que tenga alergia, claro. Bueno, ya está rellenado, yo lo relleno así. ¿Vale? Y ahora ya lo que sí vamos a hacer es cortar una hebra larga. Tengo la tijera que ya está pidiendo otra. Cogemos nuestra aguja lanera. Ensalzamos. Yo lo que hago es cerrar este punto último con la aguja así. ¿Vale? Tiro de él, cierro bien, aprieto bien ese punto. Y ahora vamos a ir por todas las montañitas de fuera, que tendrían que haber 12, ¿vale? Si hay alguna más, pues también la pilláis. Y vamos metiendo la aguja de fuera para adentro. Una. Ahora que me salgan 24. Pues no, son 12. 2. 3. 4. Cuidado con la cola. 4, 5, 6, 7. Once, la última, 12. Y ya lo único que tenéis que hacer es estirar. Estiramos
y ya trabajamos como una prenda normal. Cogemos cualquier puntito de estos cercanos, metemos y ya por el punto cerramos. Lo que hago yo es meterlo otra vez por el centro, me salgo hacia el ojo y justo debajo del ojito le hago una pequeña cosita blanca debajo del ojito por un lado y de ahí me voy al otro y hago lo mismo. Y me vuelvo ahí para abajo de la panza y lo saco. Y así queda súper salado. Lo que suelo hacer es meterlo varias veces y sacarlo por dentro de lo blanquito, para asegurarme de que si se descose, si se abre cualquier cosa, que no suele pasar, pero por si acaso, pues tengamos alguna hebra, ¿sabes? Vamos, que no salga el último. Como cuando estamos cosiendo y queda la colita esa última, pues no me gusta. Eso sí, sin estirar para que no se deforme. Y ahora ya corto. Bueno, pues ya solamente nos quedaría esta colita, ¿vale? Que es la de limpieza. Si queréis ponerle para un llavero, yo voy a ponerle un llavero, ¿vale? Esto lo venden sueltos, cualquier tienda de abalorios, ¿vale? Da muy buen resultado porque son gorditos, no se suele abrir la argolla, bastante majo. Entonces lo que hago es enhebro la aguja lo que sí hago es asegurar el centro, ¿vale? Entonces me meto por cualquier punto del me meto por el centro del agujero mágico, salgo por cualquier punto. Y antes de que se vaya todo el hilo, lo meto y aseguro. Y ahora ya es simplemente la cadenita de la de lo que es el llavero metálico, pues ya lo voy a coser directamente. Le damos dos o tres pasaditas, ¿vale? Con el fin de asegurarlo. Una. Dos. Ya veis que ya queda sujeto, voy a dar otra por si acaso. Y ahora ya sí, para terminar, lo que hago es volverla a meter y sacarlo por aquí detrás de las colitas, por abajo de las colitas. Y aquí es donde hago el nudo con la aguja, ¿vale? Hago un nudito. Meto. Y antes de cerrar el lazo del hilo, vuelvo a meter la aguja y saco. Y ahí ya está hecho el nudo. Y otra vez
Vuelvo a insistir, yo lo que hago es meter y sacar. Hasta que, bueno, aquí es que no me da muchas opciones ya. Pero bueno, suelo meter dos o tres veces para que no se quede un hilo por ahí, colgandero, como digo yo. Ahora cojo, tiro un poquito del hilo. Ya la mordamos con la mano y aquí tenemos nuestra ballenita. Pues sí, este es nuestro trabajo de hoy. Espero que os haya gustado. No sé qué tal se verá el vídeo porque es el primero que grabo de estas condiciones. Las he visto negras. Tenía que hacer aquí un artilugio para sujetar el móvil así mirando para abajo. Y bueno, pues como yo no soy muy lista para estas cosas, esto de la tecnología, pues voy a subir el vídeo tal y como lo hemos hecho. Bueno, si os ha gustado, dejadme algún comentario y no se os olvide de suscribiros a mi canal. ¿De acuerdo? Hasta pronto.